¿Qué tal, muchachos? Sean bienvenidos al curso de la pantalla Nextio y el Arduino sin utilizar las librerías. En el proyecto de hoy, en esta clase, vamos a controlar un motor paso a paso, ¿sí? Por medio de la pantalla y el Arduino. Entonces les voy a encender aquí la cámara para que vaya grabando. ¿En qué consiste el proyecto? Consiste en darle información en grados, si sí, esta información se verá reflejada aquí en este motor al cual le pegué una hojita, ¿no? Y le hice una aguja para poder ir viendo la información. ¿Bien? Mira, aquí en la pantalla Nextion, en el editor de Nextion, tenemos unas flechitas. ¿Sí? Si le damos ahí, puedes observar que el motor a pasos está girando. Si le das para el otro lado, ¿sí? Se regresa. Además, aquí le puedes ingresar la información que tú quieras. Si no quieres utilizar estas flechitas, podrías ponerle, por ejemplo, 90 grados. Pones 90 grados, presionas OK y mira cómo gira. Pongámosle 270 grados. Mira, 270 grados y gira. Pongámosle 360, ok, y gira los 360. Pongámosle otra vez 0, regresará a 0, ¿sí? Ok, y regresa a su posición inicial. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Listo para la programación, vamos aquí al puerto, a ver, vamos al Arduino. Nano, en la ocasión de hoy voy a utilizar el Arduino Nano. Entonces vamos a programar. En la parte derecha tengo aquí un esquema básico de cómo está conectado el Arduino, cómo está conectado el motor paso a paso y también cómo debemos hacer la conexión a una fuente externa. Listo. A ver, los pines que voy a utilizar son el IN1, IN2, IN3, IN4 que vienen indicado aquí en el driver del motor, ¿sí? Inclusive aquí te viene con colores, que son los colores que tengo aquí en mi proyecto. Lo que hacen estos pines es básicamente controlar aquí este pequeño servomotor que tiene unas bobinas, ¿sí? Las va activando las bobinas dependiendo de cómo queremos que gire, ¿ya? Entonces vamos a definir IN1. El IN1 está aquí al pin 5, ¿sí? Pin 5, copiemos esto tal cual. Pin 5, aquí cambiemos, pongamos al 2, al IN3, al IN4 y el IN4 está en el pin 2. ¿Sí? Corresponde al pin 2, este corresponde al pin 3 y este corresponde al pin 4. Estas bobinas tenemos que activarlas, ¿no? Tenemos que ir prendiendo y apagando y dependiendo cómo hagamos esa secuencia, este motor a pasos gira. Entonces, ¿cómo es algo que vamos a activar? Les comentaba, ¿cómo es algo que voy a activar? Entonces, tengo que configurarlo como salida. IN1 y le ponemos aquí como salida. Output. ¿Sí? Voy a copiar igual el IN2, el IN3 y el IN4 como salida. Listo. ¿Cómo vamos a utilizar la comunicación serial? Inicializamos la comunicación serial. ¿A cuánto? A 9600 baudios por defecto. Pueden poner cualquier tasa de transmisión. Y creo que hasta ahí. Listo. Después vamos a recopilar esa información. Sí, entonces, como esa información viene por el puerto serial, entonces vamos a ponerle if. Sí, vamos a preguntarnos si hay algo en el serial, ¿sí? Que me lo guarde en una variable. Entonces esta variable va a ser dato. Dato que me lo guarde. Entonces que lea el serial y lo guarde en esa variable. Y después que me imprima. Pero aquí lo importante es como aquí no vamos a enviar solo un dato. Vamos a enviar, por ejemplo, tres caracteres que vendrían a ser los ángulos. Por ejemplo, si le enviamos 360, el Arduino tiene que tomar esa información y mover los 360 grados. Entonces vamos a imprimir para que veas la diferencia.
serial punto println y que me imprima dato. Dato, me falta declarar dato. Entonces ese dato vamos a declararlo como chart aquí mismo, ¿no? Chart dato. Vamos ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo le envío 360 grados, por ejemplo? El Arduino me detecta primero el 3, después el 6, después el 0. No me detecta en sí toda la información. Entonces ahí tengo un grave problema. Para eso voy a utilizar el serial parseIn. Serial.parseIn, que es me convierte a entero lo que reciba en el monitor serie. Lo convierte a entero. También lo puede convertir aquí a tipo flotante, pero el que vamos a utilizar es este. Listo, parseIn. Entonces mira ahí la diferencia. Subamos el programa. Ahí. Que se suba el programa. Esperamos un momentito. A ver. Listo. A ver, si enviamos 360. Sí, me refleja 360, ¿no? Ya no la información por separado. Si enviamos 500, por ejemplo, aquí me detecta 500. Listo. Si ven que tiene como un retraso, por ejemplo, si pongo 100 se demora y después 100. Entonces, para eso vamos a poner serial.setTime. ¿Qué va a hacer esto? Va a detectar los 50, esto queda en 50 milisegundos, no, 50 microsegundos, perdón. Si no llega esa información en ese tiempo, lo que va a hacer es lanzar un error, ¿sí? Pero también me obliga a que el dato se muestre más rápidamente, ¿no? Entonces vamos a subir y mira lo que pasa. Damos este. Entonces yo le envío 360, ¿te acuerdas que tenía un tiempo de retraso para mostrar la información? Y mira lo que pasa. Sí, 360. 120, 120, ¿sí? Listo. ¿Y qué más podría hacer? Ya, una vez hecho eso, vamos aquí. Mira, vamos a esto. Para activar el motor a pasos necesitas ir activando las bobinas, como te decía. Mira, aquí este motor tiene algunas secuencias. Esta secuencia se llama de paso completo doble, ¿sí? Que en sí tiene que ir activando las bobinas de dos en dos. Mira, de dos en dos, ¿sí? ¿Qué logras con esto? Logras un mayor par y también mayor velocidad. Sí, entonces yo voy a crear aquí una función, unas funciones aparte, para que el código se haga más comprensible. Entonces a esta función la voy a llamar void, o sea una función que no me va a entregar nada, paso 1, ¿sí? Y aquí en este paso 1 voy a ir poniendo las bobinas, ¿sí? En mi caso no es bobina A, sino es IN1, ¿ya? Entonces vamos activando las bobinas. Entonces sería, a ver, digital write IN1, le vamos a poner en 1, ya, punto y coma. Como esto se repite, control C, control V, control V, listo. Este sería IN2, IN3, IN4, ya. Entonces estamos aquí en la primera secuencia. Inclusive voy a copiar esto para los demás pasos. Control V, control V, control V. Este sería el paso 2. Este sería el paso 3. Y este de aquí sería el paso 4. Listo. Ya. En el paso 1 quiero que te fijes. El paso 1 es todo esto, ¿no? Mira. ¿Sí? ¿Qué tengo que activar? Las dos primeras. Y las dos últimas tienen que estar en 0. Entonces las dos últimas están en 0. ¿Sí? Es el primer paso. El siguiente paso. Las dos del medio activadas. Dos del medio activadas. ¿Sí? Y las otras dos desactivadas. ¿Ya? En el paso 3. Vamos con este paso 3. Las dos primeras apagadas. Y las dos últimas prendidas. ¿Sí? Entonces dos primeras. Dos primeras apagadas. Y las dos últimas prendidas, ¿sí? En el cuarto paso, que sería el paso 4, vienen, a ver, las dos del medio apagadas. Dos del medio apagadas. Listo. Ya. ¿Sí? Ya armé toda esta tablita, ¿no? Mira, armé esto, el paso 1, el paso 2, paso 3. Cuando
completes toda esta secuencia, tal cual, primero le mandas paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Cuando completas esta secuencia, ¿qué vas a lograr en el motor a pasos? El motor a pasos va a dar clic, un leve giro, ¿no? Un pequeño giro, un pequeño pasito, ¿sí? Puede ser a la derecha o a la izquierda, dependiendo cómo estés configurado, ¿ya? Entonces, yo le configuré así, tal cual. Dará un pasito hacia la derecha, ¿sí? Un pequeño pasito. O sea, toda esta configuración que hicimos aquí, solo para darle un pasito hacia la derecha. Después, aquí, voy a armar otra función. Entonces, void, que será horario. Horario, horario, ¿sí? Función horario. Y vamos a otra función que se llame void antihorario. ¿Sí? Void horario y antihorario. Ya. Entonces, lo que voy a hacer aquí es armar todo lo que te dije, ¿no? Mira. Paso 1, paso 2, paso 3. Ponerlo en una sola función, ¿sí? Para después irla moviendo. ¿Ya? Entonces aquí como ya tengo todito esto armado aquí, lo único que hago es llamarlo. Entonces, ¿qué necesito para hacer que gire un pasito a la derecha? Necesito estos cuatro pasos, ¿ya? Esos cuatro pasos los voy a poner aquí. Entonces, como ya escribí el paso 1, pongo ahí, le doy un retardo. Sí, este retardo tiene que ser mayor a 2 milisegundos dependiendo de la información de tu motor a pasos, ¿sí? De la frecuencia en la que puede trabajar el motor. Entonces, como ya estuve haciendo pruebas, si le pongo 2, no va a funcionar. Funciona a partir de 2, o sea, 3, 4, 5, ¿ya? Milisegundos. Entonces, yo voy a poner aquí una variable para poder controlar esa variable después. Entonces, lo voy a poner como velocidad, ¿ya? Después de eso, mando el paso 2 y mando velocidad. ¿Sí? Siempre le doy un tiempito de descanso, ¿no? Entonces, lo que va a estar haciendo en pocas es prender, apagar, ¿qué? Estos pasos, ¿sí? Prende el paso 1, apaga, espera un momento, paso 2, espera un momento, paso 3, espera un momento, paso 4. Entonces, con esa configuración vas a ir dándole movimiento, ¿ya? Paso 3 y sería delete velocidad, ¿ya? Los 4, ahí me falta uno. Paso 4, delay, velocidad, listo. Entonces, si va en sentido horario, haces esta configuración. Si quieres que vaya en el sentido contrario, en el sentido antihorario, empezarías desde el paso 4, ¿no? ¿Sí? Empiezas 4, 3, 2, 1, ¿sí? Lo contrario a esto. ¿Con eso qué vas a hacer? Que gire en sentido contrario. Entonces, empezaríamos con el paso 4. Le damos un tiempito de espera. Con el paso 3 le das un tiempito de espera, un tiempito de espera, un tiempito de espera. Vas con el paso 2, le das un tiempito de espera y vas con el paso 1, ¿sí? Y le pones el tiempito de espera. ¿Sí es? Ya tienes las dos funciones. Bueno, en sí ya tienes las dos funciones, ¿no? Es el sentido horario y el sentido antihorario, que es donde te va a girar la agujita. Ya. Pero hasta ahorita, como si bien creé las funciones, mira, en el void loop, que sería la parte principal, ¿sí? Que sería el main, todavía no llamo estas funciones. Si bien están creadas, pero como no llamo aquí en el void loop, no hará nada prácticamente. Entonces tengo que llamar a estas funciones. Ya. Pero antes de eso, yo quiero aquí hacer una configuración, porque si en sí, el motor en qué entiende, en pasos, ¿no? O sea, por ejemplo, mi motor para dar una vuelta entera necesita 512 pasos, es decir, 512 veces que se realice esto, ¿sí? O sea, se realiza esto, sería un paso. Viene otra vez, sería otro paso. Viene otra vez todo esto, sería otro paso, ¿sí? Eso se va a repetir 512 veces para dar una vuelta. Pero como yo le voy a enviar la información en grados, necesito transformar eso. Entonces, para eso me creo una variable. Voy a borrar esto. A ver. Me creo una variable que va a llamarse x pasos. ¿Sí? Esta variable x pasos sería igual a dato por 1.42222222. ¿Sí? Porque en sí el dato me da en grados, ¿no?
y después que me imprima x pasos, ¿ya? Pero este x pasos lo voy a poner acá arriba, ¿ya? Entonces aquí voy a poner int x pasos, ¿sí? Porque quiero que sea una variable global. Ahí también me faltaba la velocidad, ¿no? Entonces voy a definir velocidad, ¿sí? Y que sea de 3. Ya. La velocidad de aquí, ¿no? Esta me faltaba. Y listo. Entonces con eso pasos y mira lo que pasa. Entonces subo el programa. Voy aquí. Entonces si le pongo, por ejemplo, 360, debería darme ¿cuánto? 512 pasos, ¿no? Y con esos 512 pasos es lo que voy a trabajar. Sí, mira, te da 512 pasos. ¿Cómo logré esa conversión? Vamos aquí al Excel. Ya. Entonces, tú sabes que 360 grados son ¿cuánto? 512 pasos, ¿no? ¿Ya? La información que le meta en grados, que sería dato, por ejemplo, dato. ¿Sí? ¿Cuántos X pasos será? Regla 3 simple y directa. Entonces vamos. Entonces, ¿qué sería? Multiplicar en cruz. Nos queda X pasos es igual a qué. X pasos va a ser igual a dato. Dato por 512 dividido para los 360. ¿Sí? Y si tú divides 512 para 360, te da 1.42. Entonces, en pocas quedaría dato por 1.42. ¿Sí? Ahí sería x pasos. Ya, x pasos sería igual. Y así es como sacarías la conversión, ¿no? ¿Sí? Esta sería la conversión. Bueno, así es como se acondicionan inclusive algunas señales, siempre y cuando sean lineales, ¿no? Porque cuando ya son otro tipo de curvas, ya tienes que utilizar otros métodos, otras aproximaciones. Pero en este caso, como es lineal, regla de 3 y listo. Ya. Entonces ya tengo los X pasos, listo. Ahora, ¿qué me falta? Hacer que se mueva en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Ya? Lo que yo voy a hacer es aquí ponerle un while. ¿Ya? Un while. En este while, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar mis x pasos, ¿sí? Con otra variable que se llame pasos. ¿Sí? Esta variable me falta poner, a ver, aquí pongamos por aquí, ¿ya? Coma, pasos. ¿Sí? Es una variable auxiliar. ¿Ya? Entonces aquí comparo, ¿no? Por ejemplo, x pasos. Por ejemplo, si yo le envío 512 pasos, ¿sí? Ya transformados y todos. Y los pasos están en cero, ¿no? Los pasos. ¿Qué tiene que hacer? Ir sumándome los pasos. Entonces sería pasos más más. Esta abreviación va a sumarte uno, ¿no? O sea, si empezó en cero, te suma el siguiente. 2, 3, 4. ¿Hasta cuándo? Hasta, por ejemplo, que sean 512, ¿sí? Entonces, aquí empieza a sumar uno y cuando llegan los dos a 512, ¿qué pasa? Salta, ¿no? Salta de este while. Sale de esta condicional while, ¿ya? Y lo que vamos a hacer después, entonces mientras eso suceda, ¿sí? Mientras se vaya haciendo la suma, nosotros vamos a aprovecharnos de eso. Mientras se haga la suma, nosotros vamos a poner que se vaya en sentido horario. ¿Sí? Listo. Y copiamos esto igual. ¿Sí? Si eso es para la derecha, para la izquierda, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restarle, ¿no? Por ejemplo, si los pasos ya están, por ejemplo, en 512 y le envío una información menor, digamos la mitad, 127, por ejemplo. No, eso es menos de la mitad. Creo que es la tercera parte. Entonces, si le envío 127 y aquí tiene 512, los pasos van a ir reduciendo, ¿no? 510, 509, 508, ¿hasta cuándo? Hasta llegar a los 128 o 127 pasos. ¿Sí? Entonces, ahí va menos menos. Y vamos aquí, ¿qué le vamos a hacer? Y le vamos a poner el otro sentido, ¿no? El sentido antihorario. Hasta ahí. Voy a prender la cámara. Entonces ya prendí la cámara, ya tengo conectado mi proyecto tal cual.
tal cual aquí te lo puedes guiar. Igual esto, recuerda, toda esta información te la dejo en en la descripción, ¿sí? Tú te la descargas y listo. Puedes ir practicando o lo puedes poner ya directamente a probar el programa. Y ya, entonces vamos con este de aquí. A ver, quitemos esto de acá, pongámoslo por ahí. Ya, a ver, por ejemplo, si yo le mando, aquí está en 0, si le mando 90, ¿sí? Se van los 128. Cuando le pongo la cámara aquí en la pantalla, en la PC, tiene un lag, ¿no? Sí, siempre tiene como un retardo. Ya, a ver, si le pongo, le vuelvo a poner 0, regresa a la posición 0. A ver, 0. Ah, no está regresando. Sí, ¿por qué no está regresando? Si le puse 0, no está regresando. Aquí tenemos la comparación, ¿no? Sí, aquí tiene que ser al revés. Ahí. ¿Sí? Si en el uno es mayor, va sumando, en el otro tiene que ser menor y va restando. Ya. A ver, subamos otra vez. Por ejemplo, quedó en 180. Bueno, si le pongo 90, se tendrá que girar acá 270, ¿no? Sí, 270. Pongámosle 90, 180. Sí, ahí como que lo volví a calibrar, ¿no? Y ahí voy a resetear para que empiece desde cero otra vez. Ya. Listo. Entonces ahí sí empiezo desde cero. A ver, si le mando 360, va a empezar desde ahí, ¿no? 360. Ahí. Sí, si le mando 0, tiene que regresarse. Ya. Si le mando 45, se va un poquito a la derecha. Mandémosle, a ver, 225. 225. Y llega hasta ahí. Listo. Ya. A ver. Como ven, ya tengo todo el programa prácticamente. ¿Qué información tengo que mandarle en el Arduino? Tengo que mandarle esta información. 360. Tengo que mandarle 180. ¿Sí? Tendría que mandarle solo esa información. Y listo, ya tendría mi programa. Entonces, ahora, en la siguiente parte de este video, vamos a hacer la interfaz, ¿no? Vamos a hacer el HMI prácticamente. El HMI. Entonces, hasta luego, camarita. Nos vemos después.